El intruso. ¿Cómo va, Sam? Creo que algo va mal, Jeff. Estábamos perforando 70 pies por hora y en las últimas 3 horas solo hemos hecho una jugada. Añade 500 libras al taladro y ponlo a 25 revoluciones. ¡No! Cambia de canal. ¿Qué? ¿Qué pasa con los efectos de sanidad? He tenido un sueño. Eso lo dijo Martín Lutero King. Tuve un sueño. No tiene importancia. Vamos, cuéntamelo. Va. Algo malo va a ocurrir. Algo malo. Sí, que nos vamos a romper la espalda, mayor gloria de la Thorntron, Noil. Soñé que todos íbamos a morir. Un día u otro. Cambia el disco. Y olvida esas cosas. Vamos, Phil. Está bien. Tensalo más. Vamos. Ya está. ¿Así? Bien. Así. Buenos días. Jay, hemos estado taladrando 24 horas al día, 55 duros días. Casi hemos llegado a 9.000 pies bajo el suelo oceánico. ¿Y qué? Pues que ni rastro de muestras de petróleo en los cortes. Ya lo sé. Oye, en todas las plataformas en que he estado, eso es el doble de lo exigido. Y en ninguna compañía de geólogos he visto a ese tipo. ¿Qué insinúas? El joven Phil. Soñó que moriríamos todos. Vamos, hombre, tú eres un profesional. No le des vueltas. Un chico cena demasiado anoche, tiene pesadillas y tú quieres volverme loco. Escucha, Jake, he husmeado un poco en la oficina y en el registro. La Thornton 101 está, según esas listas, en reparación en Valparaíso, Chile. Bien, si la Thornton 101 está en dique seco, ¿sobre qué estamos nosotros? ¡Jay! ¡La presión del lodo disminuye! ¡Presión en los soportes! ¡Preparados para emergencia! ¡Esto se va a desarmar! ¡Vámonos de aquí! ¡La bomba de aquí! ¡Los controles no funcionan!
Profundidad 19037. Contacto orgánico negativo con espécimen. Pase. Ah, Jake. Lo estamos logrando. ¿Cuándo seguiremos perforando? Puede que nunca. No bromees. Me asusto fácilmente. No es broma. He perdido dos hombres más. Hemos tenido mala suerte. La mala suerte no tiene nada que ver. Cuando la gente está cansada, comete errores. Eso no es un problema. Dentro de poco llegarán los relevos de la base Falkland. Pero entre tanto tienes que seguir presionando. Ya lo he hecho. He presionado a hombres y a máquinas. Eso ha provocado el accidente. Quiero saber, ¿quién demonios eres tú? A los dos días de iniciar el trabajo, un helicóptero te dejó aquí, con un papel que decía la compañía geológica le confiere el mando de la plataforma. Oye, en los 10 años que llevo haciendo esto, nunca me había ocurrido. Técnicamente, somos un equipo. Gran equipo. Haciendo agujeros donde a nadie más se le ocurriría hacerlos. Oye, y que estamos en los 80. Hoy en día no es cosa sencilla encontrar petróleo. Tienes que ir a lugares en los que no se haya intentado nunca. ¿Con una plataforma que se supone que no está aquí? Así figura en el registro. Dice que la 101 está en dique seco en Valparaíso, a 2.500 millas de aquí. Bueno, el negocio del petróleo está cambiando. Escasea, lo que hace que la paranoia sea habitual en el negocio. Bien, el falso registro de una plataforma no es cosa que me preocupe. De acuerdo. La compañía cree que hay evidencia geológica como para perforar a gran profundidad. Ahí abajo hay cantidad de petróleo. Cantidad. Ahora, lo que sabemos tú y yo no debe saberlo nadie más, incluida la competencia, ¿entiendes? Mira, Jake, tú eres el capataz. Tú decides en lo que se refiere a la maquinaria, ¿de acuerdo? Por ahora. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Solo quería saber cómo estaban los demás. Los chicos están bien. Tengo frío. Voy a darme una ducha. No les haces ningún bien a mis pacientes, Robin. Oh, sí. Sam, mira eso. Ya están aquí. Es el relevo. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, dímelo. Gracias. Yo soy Harry. Hola. ¿Puede presentarme a los hombres? Soy perforador, ahí está el capataz. Gracias. Perdone, Harry Coleman presentándose. Jake Nevins, capataz. La gente está cubierto en la popa. Gracias.
Solo intentaba ser amable. Muy bien. Estoy aquí por el petróleo, como tú. Pues sigue recordándolo, hermanita, y harás muy bien. Aunque es muy atractivo. Colette Boudreau. Aquí dice que eres operador de grúa. De grúa o de cualquier trabajo por el que se me pague. La casualidad hace que necesite a un nuevo operador de radio. Y aquí dice que sabes usar la K-104, lo que me parece milagroso. Conozco la 104. Pues nos vamos a llevar muy bien. No necesariamente. Lástima. En la otra plataforma, algunos se equivocaban en cuanto a eso. Hago mi trabajo y escojo a mis amigos. Esta es mi plataforma, no tendrás problemas aquí. Wilma, acompaña a la señorita a su alojamiento. Sam, mira estos dientes. Hasta los refuerzos han saltado. Lo que sea que haya abajo debe ser más duro que tu cabeza. Jake, ¿has visto alguna vez algo así? Tienes razón. Vamos a ver con qué ha tropezado la broca. 19792. ¿Podemos perforar a más de 25.000 pies? ¿Qué buscamos tan abajo? Puede que al diablo. Sube la cuña a 3 pies. Mark, sube una muestra a la superficie. Hacedlo. Phil, mira en la criba. Mira esto. Nunca he visto nada parecido. Me los llevaré al laboratorio. Atiéndele, Wilma. Wilma. Está muerto. Es como si...
Llama a la base. Diles lo que ha pasado. Que envíen un barco o un helicóptero. No voy a tirar a este chico al mar. Llevadlo abajo. Todavía hay trabajo que hacer. Vamos todo el mundo al trabajo. Tú también. Vamos, tienes que hacerlo. No tengo a nadie como tú. Es lo que soñó la otra noche. ¿Que iba a morir? No solo él. Confío en no ver algo así jamás. ¿Sabes? Son cosas que pasan. Pero no como esta. ¿En qué es diferente? Puede que no lo sea para ti. Eres mi amigo Sam, aunque eres más viejo que el béisbol. Tú ya lo tienes todo visto. Pero Phil... No era mucho más joven que tú. Bien, salud, hijo. Dios se cobra su cuota de jóvenes vidas entre nosotros. Vamos a brindar. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? ¿Que un amigo ha muerto? Que estamos con vida. Quiero que lleven todas las muestras abajo al laboratorio, todas. Harry. ¿Sí? Mira en la criba si hay más muestras. Un momento. ¿Y si hay algún otro ahí dentro? Vamos, recógelas. Scott, buena muestra, ¿no crees? Esa cosa que estaba en la criba... Una manta o algo parecido. Probablemente le inyectó alguna clase de veneno nervioso. Ajá. A esa profundidad debe haber cosas que nunca ha visto nadie. ¿Pero cómo se metió en la criba? Dímelo tú. ¿Por las tuberías? Thornton 101 a base Falkland. Contesten. Corto. No contacto con la base. ¿Y eso? No sé. No contestan. Puede que el problema sea de ellos. No. Mira. Algo obstruye la señal aquí. No consigo emitir. Es como un campo que interfiere. Bien. Pues no puede ser una tormenta eléctrica. Estamos demasiado cerca del Polo Sur. No. ¿Estás segura de saber cómo funciona ese trasto? Hazlo tú. ¿Crees que no puedo? No. Es cierto, aceptaste otra vez. Estuviste bien hoy cuando mataste a esa cosa. Te doy las gracias. No sé si la maté, fuera lo que fuera. Prueba un canal abierto. No utilizáis esas frecuencias. Exacto, inténtalo. Tú mandas. Thornton 101 a todos los puntos, contesten, corto. Thornton 101 a todos los puntos, contesten, corto. Thornton 101 a todos los puntos, contesten, corto. Ya está, son todas las bandas. Incomunicados. Ya lo veo. Sí, pase. Hola, creo que tienes problemas. Sí, esas lámparas térmicas no funcionan. Las echaré un vistazo. A ver qué puedes hacer. Oye,
¿Has mirado la caja de fusibles? No. Voy a ver. Sí, un fusible está mal. Ya está listo. Oh, oh. ¿Qué te pasa, Sam? Oh, lo siento. No lo toques. ¿Cómo duele? Déjame ver. Es un rasguño. Sí, pero quiero que Wilma te eche un vistazo de todas formas. Anda, sí, ve, sí. Sam, por favor. Como quieras. Por radio. Estamos incomunicados. No puedo enviar una señal de emergencia. Si tuviésemos problemas y nos hundiéramos, tardarían semanas en saberlo. Escúchame. Va contra las normas transmitir por frecuencia libre. ¿Por qué? Ya te lo dije. La Thortron quiere mantener este pozo en secreto. La Thortron, no entiendes de qué te estoy hablando. Hemos transgredido la orden de no transmitir en banda libre. Estamos incomunicados. ¿Qué vas a hacer con la radio? Jake, vamos. Una moderada paranoia está bien, la acepto. Pero te está saliendo de tus casillas. Yo soy geólogo. Y todo lo que sé de la radio es que es más vieja que la tele. Mira, Scott. Tengo a la gente asustada. Tengo una radio que alguien o algo está interfiriendo. Tengo a un hombre muerto a bordo. Y el barco de abastecimiento tardará una semana. Haz lo que debas hacer. Señor, acoge a nuestro amigo Philip y abrázalo con amor. Seguro que no tuvo mucho tiempo para ser amado aquí en la Tierra. Fue un tipo duro. Éramos sus amigos. Le queríamos y le echaremos de menos. Así que encárgate de él, Señor. Hasta que volvamos a encontrarnos. Amén. 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 Sam. Sam. ¿Qué te ocurre, Sam? ¿Qué tienes? ¿Estás bien?
No es nada grato ver a alguien deslizarse bajo la superficie de las aguas. Especialmente a alguien tan joven. ¿Nunca habías visto algo así? No. Lo siento. Siento que lo hayas presenciado. Lo que dijiste sobre él fue hermoso. Chili, vamos, no hagas el tonto. No estoy para bromas. Oh, Sam. ¿Qué estás haciendo aquí? La luz. Sam, ¿estás bien? La luz me hace daño. Sam, hemos trabajado realmente duro. ¿Por qué no vas abajo y ves a Wilma? Seguro que eso te aliviará. ¿De acuerdo, Sam? Apremiarme. Se siente una muy sola. Oh, sí, es cierto, muy sola. ¿Y Wilma y Robin, no vas detrás de ellas? Hacen su trabajo y yo el mío. ¿No trabajarás las 24 horas? Mira, estoy a cargo de unos cuantos hombres, dos mujeres y ahora tres. He de recordar para qué estoy aquí. ¿Te gusta dar buen ejemplo? Si el jefe se descuida, es malo para todos. Parece que tengas un gran sentido del deber. ¿Y todo lo haces con esa misma seriedad? No creo. ¿Por qué has preguntado por las otras? No te tanteaba si es eso lo que quieres decir. Vas directamente al grano, ¿no? Casi siempre. Es un poco frío. Hay cosas peores. ¿Cómo qué? Cree en lo que te digo. Hay cosas peores. ¿Pero qué haces? ¿Qué es lo que te ocurre, Sam? Espera. Thank you.
Mark. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Es Sam, se ha vuelto loco. ¡Sam! Mark, enciende los focos. Decimonoveno día. A alta temperatura el caparazón se ha roto, revelando fenómeno vivo idiomórfico. Hipótesis. Vida incapaz de soportar altas temperaturas. Temperatura de incubación imposible de controlar. Origen de la forma viva, desconocido. Tipo de crecimiento, desconocido. Vida en el resto de caparazones, desconocida. ¡Sam! Vamos, Jake. Sam se hundió. Vamos. Vamos. Maldito idiota. ¿Qué intentabas hacer? ¿Matarte? Ayudarle a bajar. No necesito ayuda. No la necesito. Estoy cansado. Muy cansado. Cansado de perder a mi gente. Cayó Santón desde la grúa. ¿Santo?
Sam murió. Creo que se volvió loco. Creí que debería usted saberlo. Sí, gracias. Contacto accidental con el caparazón por miembro de la tripulación. Desorientación. Las alucinaciones le han llevado al suicidio. Investigar posibilidad. De que el caparazón emitiera sustancia tóxica como mecanismo de defensa en grado inicial de evolución. Problema. Este organismo es una amenaza para la vida humana. Decisión. Preservar restantes muestras. Observar el desarrollo de los organismos cuidadosamente. Primer paso. Alejarlo del calor. Colocar en caja con temperatura estable. Y protegerla. Contra accidental contacto humano. Solomillo del mejor. Toma patatas con salsa, están realmente buenas. Dámela, Sam. Pásame la salsa picante. Tiene buena pinta la carne. Vamos, prueba las patatas. Wilma ha hecho una auténtica salsa roja. No puedo creerlo. Perdemos a Sam y todos hablando como si estuviésemos en un banquete. Tómalo con calma. ¡Tú te lo tomas con calma! Esto ya no es una plataforma, es un cementerio flotante. ¿Quién será el próximo Jake? Es lo que quiero saber. Todos estamos igual, Chili. Estoy tan contento como tú. ¿Qué puede hacer Jake? ¿Qué puede hacer nadie? ¡Sacarnos a todos de aquí! Aquí no hay ningún petróleo, solo hay muerte. No estamos en el Queen Elizabeth. No podemos desplegar velas y navegar hacia la base. Tenemos que esperar al barco de abastecimiento. Tenemos que sentarnos y esperar. ¿Tú crees que quedará alguien aquí para ver el barco de relevo? ¡Algo malo ocurre! Nosotros no sabemos qué es, pero Jake debería saberlo. Y tú, niño aplicado, ahora me dirás por qué ha muerto Sam, ¿eh? Podría ser cualquier cosa, brotes epilépticos, una... ¡No! ¡No! Este sitio está maldito. Y acabará con todos nosotros.
¿Cómo van las bombas? Las acabo de revisar a 65. ¿Y el lubricador? Lo he cerrado. ¿Qué profundidad llevamos? Por debajo de 20.585 pies. ¿Quieres que te releve? No deberías haberlo preguntado. ¿Siempre eres tan tímida? Sí, eso creo. Está bien, me gusta. Es diferente. ¿Qué te ocurre? Nada. Pensaba en todo lo sucedido. En Phil, en Sam. Has de quitarte eso de la cabeza. Eran amigos nuestros. Los amigos mueren. O se van, una cosa u otra. No puedes pensar en ello las 24 horas. ¿Por qué no me demuestras que eres diferente? Ya, bueno, he de volver al trabajo. Salvándote de un destino peor que la muerte. No es eso. La verdad... Eres bonita. Pero tienes otra más bonita en casa, ¿no es eso? Harry, estamos muy lejos de casa. Sé qué preferiría, si comerme una vaca o dormir una semana. Ah, yo estaba pensando en un baño de 3 horas. ¿También tú? ¿Aceptas una invitación? Acepto lo que sea. Muy bien. ¿Cómo te gustan las tortillas? ¿Huevos? ¿Jamón? ¿Pimientos? ¿Champiñones? ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¿Chiles? ¿Cebolla tierna? No, es muy buena. ¿Tabasco? ¿Qué sería una tortilla sin él? ¿Sardinas? ¿Me tomas el pelo? Quería ver si escuchabas, de acuerdo. Muy bien, muy bien.
No está mal, no está mal. ¿Cómo es que no tienes una mujer hambrienta pendiente de ti? ¿O la tienes? La tuve. ¿Fue una experiencia terrorífica? Pareció una buena idea entonces. Pero ya conoces este negocio. Tanto tiempo ausente no es bueno para el matrimonio. Cumplí mi parte. Nunca dejé de pagar una letra. Pagaba las amortizaciones a tiempo. Pero mientras yo trabajaba duro, ella andaba por ahí, jugando. ¿Tienes hijos? Dos, un chico y una chica. El chico se parecía a mí. Cumplió con su deber siempre. Y cuando empezó lo de Vietnam, se fue. Se alejó. ¿No regresó? ¿Y la chica? Ah, bueno. Hablas de la alegría de mi vida. Una maravilla. Cuando era niña le hacía hacer de todo. Béisbol, hípica, patinaje, danza. Ahora está... está en la India. Con un gurú. Busca una vida iluminada. Durante 15 minutos. Yo era muy joven y mi madre no quiso que el chico más rico de la ciudad escapase. ¿Y cómo te fue con él? Muy mal. Me pegaba. ¿Y lo dejaste? No, le disparé. No te asustes, no soy una fugitiva. Apenas tenía 16 años. Y por circunstancias atenuantes me dejaron en libertad. Tuve que salir de la ciudad para no volver. Y no me ha ido mal. ¡Qué buena tortilla! Menos mal. La manguera. ¿Qué manguera? Coge el extintor. Abre la válvula. Las heridas no son graves, pero está en un estado terrible. Necesita un médico. Haz lo mejor que puedas. ¿Pero cómo se hizo esto? Tuvo un accidente en el laboratorio. Harry. Harry. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo de encima! ¡No te lo dentro! ¡Trae la jeringuilla por el total! ¡Quítamelo! Por favor, quítamelo, lo tengo dentro, sácamelo. Calma, calma. Tiene fuerza. Muy bien. Harry, está bien.
Estás entre amigos. Esas cosas dentro de mí. ¿Está envenenado? No creo, pero voy a hacer análisis de sangre para asegurarme. Voy a extraerte un poco de sangre, Harry. Solo notarás el pinchazo. Necesitaré de tu ayuda, Harry. Abre y cierra el puño. Gracias, Harry. No ha perdido mucha sangre. Creo que tengo suficiente para saber si tiene una infección. Entre el pentotal y el shock, estará tranquilo un buen rato. Gracias. No le perderé de vista. Estoy segura de que descansará bien. Wilma, mantengamos el incidente entre nosotros. ¿Me has entendido? No estoy segura de ello. Tenemos la suerte de espaldas, así que no quiero que la gente se asuste si no es necesario. Hazme caso. De acuerdo. Wilma, danos el resultado cuando antes. Sí. ¿Ocultarlo? Debes de estar bromeando. Está bien, Jake. Harry se recuperará pronto. La criatura está muerta. Tú la mataste. ¿Pero qué mató? ¿Quieres saber una historia que nadie más conoce, excepto un puñado de ejecutivos de la Thornton? ¿Es un cuento? Tú juzgarás. Sucedió hace algún tiempo. Hace 40 millones de años, que el más remoto ancestro del hombre, un primitivo humanoide, apareció en este planeta. Triunfó sobre todas las demás criaturas y misteriosamente desapareció. De monos no sabemos nada. Lo nuestro es el petróleo. ¿Y qué es el petróleo sino una sustancia que un día estuvo viva? Sí, pero si damos con tu mono, ¿habrá petróleo? Posiblemente, pero hay más. ¿Qué fue lo que le hizo desaparecer? ¿Quién o qué cosa lo destruyó sin dejar una huella? ¿No lo ves? Debió haber sido increíblemente feroz, poderoso. Todas las criaturas vivas debían temerle. ¿Y por qué no hay restos fosilizados de esa cosa tan poderosa? Supón que ocurrió una catástrofe. Por ejemplo, el diluvio universal. Si las tierras que aterrorizó se hubieran separado del resto del continente durante el diluvio, ahora estarían con esa criatura miles de pies bajo el suelo oceánico. O sea, aquí abajo. Eso es una fantasía. Una fantasía, pero posible. Una extraña y desconocida criatura, tan poderosa que permanece durmiendo muchos milenios, sobreviviendo con el propósito de regresar algún día y recuperar sus tierras, tal como lo hizo antes. Es difícil de tragar. ¿Qué necesita, Jake? ¿Más hechos? Aquí tienes la evidencia. Mira esto. No fue una manta raya lo que acabó con Phil. Esa cosa era un guardanidos. Un guardián. Presintió peligro para los huevos y mató. Un embrión que se estaba incubando aquí fue lo que mató a Harry. Un embrión, no una criatura plenamente formada. Espera un momento. Si estás en lo cierto, ¿tú sabías esto desde el principio? Es solo una teoría, Jake. Una esperanza. ¿Esperanza? ¿Dos hombres muertos? ¿Y pones a todo el mundo en peligro por una esperanza? ¿Solo por eso? ¿Detrás de qué maldito premio vas? ¿Solo para encontrar petróleo para la Thornton Oil? ¿Eh?
que estuviera equivocado. La evolución sepultó a esas criaturas. Yo debería haberlas dejado tranquilas. Y ahora ninguno de nosotros sabrá cómo serán cuando estén totalmente desarrolladas. Pero yo lo he intentado. Colette. No estarás asustada, ¿verdad? Está muerta. La hemos matado para protegernos, aunque ellas también luchan para protegerse a sí mismas. Hemos vencido. ¡Mátate! Sí, mátala y luego mátame a mí. ¡Calla! ¡Huyo! ¡Jake, no! Ha habido suficiente violencia. Por favor. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo vas? ¿Cómo ha cambiado mi tímida jovencita? Te quiero. Sí, recibí el mensaje. ¿Por qué no vamos a mi habitación? Ahora no hay nadie. Harry. Harry. Ah.
Sí, creo que estaba un poco deprimida. Lo sé. Sabía que te iría bien un poco de aire fresco. Imagino que tienes hermanas. Tres. ¿Cómo lo sabes? Te desenvuelves bien con las mujeres. Creo que hace demasiado fresco. Yo tengo a mi madre y dos hermanas. ¿Dónde está tu padre? Se fue hace mucho tiempo. Yo era una niña. Creo que me gustaría tu madre. Oh, sí. ¿Dónde están tus hermanas? Las he metido en escuelas. Una está preparándose para enfermeras, es Lucy. Ah. Y Jennifer, la más joven, se especializa en computadoras. Oh, muy interesante, ¿no? Y tú eres la esclava. Yo no lo veo de esa manera. Supuse que no lo harías. Oh, la pulsera. Debo haberla perdido otra vez. Probablemente en el puente. Espera, iré a buscarla. ¿Por qué has de hacerlo? Soy yo quien la ha perdido. Aquí hay pocas oportunidades de ser un caballero. Tranquilo. Te enseñaré cómo hacer el mejor pastel del mundo con manzanas deshidratadas. Estoy impaciente. Oh. Te lo clavaré, te lo advierto.
Voy. He tenido un sueño. Vi que esa cosa volvía a aparecer. Pero si la matamos. ¿Y si no fue así? Estábamos juntos. Tú me ayudaste a destruirla. ¿Y si en realidad no acabamos con ella? Tú estabas conmigo y oíste cómo Scott dijo que jugábamos con lo desconocido. Es una criatura que ha sobrevivido durante millones de años bajo el mar. Y en el momento en que la liberamos, comenzó su evolución. Empezó a crecer. Viste cómo casi mata a un hombre. ¿Quién sabe el poder que tiene? Estabas durmiendo y has tenido una pesadilla. Sí. Pero ahora estoy despierta. Ayúdame. De acuerdo. Háblame de tu sueño. La criatura sufría una metamorfosis, cambiando constantemente. Y si todavía estuviera viva, en alguna otra parte, bajo cualquier otra forma. Tenía el aspecto de un crustáceo cuando envenenó a Sam y se volvió loco. Y ya era una forma más avanzada cuando hirió a Harry. Harry. De acuerdo. ¿Sabes lo que haremos? Ir a ver a Harry. Vamos. Jake, Colette, ¿habéis visto a Wilma? No, ¿por qué? Se fue arriba hace 10 minutos y Harry tampoco está. ¡Eh! Es de Wilma. ¿Qué te pasa? ¡Wilma! ¿Dónde está? ¿Dónde está Wilma? ¡Está muerta! ¡Oh, Harry lo hizo! ¿Qué ha pasado? ¡Mark! ¡Jake! ¡No! Muy bien, Harry. Ahora, calma. No, Harry, no. No quería hacerme daño. Thank you.
asustada. ¿Por qué lo estás? Lo que les pasó a Harry y a Sam va a pasarme a ti. ¿Cómo puedes saber lo que les pasó a él? Sí, lo sé bien. Vamos, cálmate. Estuve con Harry. Entró en el salón de reuniones. Harry me forzó. Aquel hombre no parecía Harry. Hay algo dentro de mí. Quiero ser como Harry. Casi estoy muerta. No quiero convertirme en otro Harry. Matadme. Por favor. Habrá que vigilarla. Yo me quedaré. Bien. Es lo que me va a pasar. A ti no te va a pasar nada. Yo estoy aquí. Este pozo está maldito. Ahora ya lo sabéis, estamos atrapados. No estamos atrapados. El barco llegará mañana. Entre tanto, no hay peligro. ¿No hay peligro? Cuatro muertos y a saber quién será el próximo. Eddie. Lo que fuera que matara a Sam y a Harry vino a través de esas muestras que subimos de 25.000 pies. Sam tenía algún veneno en su sistema nervioso, eso es todo. No correremos riesgos, taparé el pozo. Lo peor que podemos hacer es dejar que cunda el pánico. Todos sois profesionales y sabéis que eso es mortal. Hay que estar unidos. Si alguien enferma, informad. Mañana dejaremos esto y nos iremos a casa. Espero que sea así. Bien. Esto es una planta perforadora. Y no dejaremos de perforar. Es una planta perforadora y estamos perforando. Eres un gran orador. Casi me has convencido. Solo les dije la verdad. Toda la verdad. Vamos, hombre. Concédeme una tregua. Déjame descansar. Esto no se ha acabado. Harry está muerto. Pero Robin no. ¿Quién es? Soy Jake. Verás, te prometí una tortilla, pero en estas circunstancias... Ya.
Ahora no tengo hambre. ¿Sabes? Yo tampoco. Me alegro que hayas venido. Yo también. No quiero estar sola. Yo tampoco. Solo era un sueño. Siento haberte asustado. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Cuánto rato he dormido? Has estado un buen ratito. Tendrán que descontarme lo de la paga. Eso no tiene que preocuparte por ahora. Chile, ¿me puedes traer algo para beber? Estoy un poco sedienta. Ahora te lo traigo. ¿Deberías comer algo, un sándwich? Sí, bien, un sándwich. Enseguida. Gracias. ¿Seguro que estás bien? Sí. Hasta ahora. Mantequilla, qué fresquita estás en la nevera. Voy a ver qué es lo que pasa. Desconecta la bomba y cierra el hidráulico. La bomba y el hidráulico están desconectados.
engañada. Lo ha hecho él. Llama a Jake. Chiri. Chiri. Robin. No, no, arriba, vamos. Vamos. Todavía no he podido parar la perforadora. Es lo que intenta hacer, perforar. Quiere que suban los otros. ¿Qué demonios es eso? La pistola de señales. ¡Mark! ¡Las municiones! ¡Jake! ¡Está cargada! ¡Los explosivos! ¡Refugiaos ahí dentro! ¡Vamos, Colette! ¡Vamos! ¡De la grúa!
girar! ¡Dispara!